Seguimos con otros hechos. La Fiscalía busca aclarar el asesinato de dos supuestos testigos protegidos a la comuna de Lampa. Esto es algo que se ha denunciado con fuerza en las últimas horas. Increíble. Testigos protegidos por la Fiscalía que están en procesos de investigaciones, ¿no es cierto? Y que pueden aportar importantes antecedentes y que son asesinados. Asesinados, pese a la protección de la que se supone que debieran ser objeto principal. Bueno, ocurrió hace casi un mes esto, en este caso, en una causa vinculada al crimen organizado precisamente. Y a esto se suma ese homicidio en junio de una mujer que habría sido también testigo clave en otros tres homicidios en Concepción vinculados al tren de Aragua. Testigos protegidos, asesinados, pese a esa protección. De esto nos informa Benjamín Turner. Tras circular en los medios de comunicación versiones de que tres testigos protegidos del Ministerio Público han sido asesinados en lo que va del año, han sido diferentes las reacciones, tanto a nivel político como en el mundo de los expertos. El primer caso sería el de una mujer venezolana asesinada a balazos a mediados de marzo en una estación de servicios en Ovalle, en la región de Coquimbo, quien habría sido una testigo clave en tres homicidios perpetrados en Concepción que estarían relacionados con el tren de Aragua. Otros dos individuos que habrían colaborado en una investigación vinculada al crimen organizado fueron hallados acribillados a inicios de junio en un terreno en Lampa, al norte de la región metropolitana. Ambas víctimas también eran de nacionalidad venezolana. Para Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, este tipo de métodos es típico por parte de bandas que intimidan a testigos, fiscales, jueces, policías y periodistas, para así favorecer sus operaciones delictivas o evitar condenas, entre otros fines que apuntan a infundir temor. Esto obedece una de las dinámicas más tradicionales y dramáticas que se observan en las regiones bajo control del crimen organizado, la intimidación, que no solamente abarca a testigos, sino también puede incluir a fiscales, a jueces, a policías, a periodistas. El crimen organizado se caracteriza por mandar estos mensajes de intimidación para generar un efecto sobre personas que podrían afectar sus operaciones criminales o generar algún tipo de condena. No solamente un efecto por el caso, es un efecto generalizado que pretende infundir unas lógicas esenciales de la criminalidad organizada, el temor y el respeto de una marca criminal. Ante esto, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, anunció que citarán a la ministra del Interior, Carolina Toá, y también a autoridades del Ministerio Público a la Comisión de Seguridad, con el fin de proponer mejoras que garanticen la seguridad de quienes colaboren con la justicia, según se explicó. Mientras que en la misma instancia de la Cámara Alta, el senador demócrata cristiano Iván Flores acusó al gobierno de no apoyar indicaciones sobre protección de testigos en el marco del proyecto de ley antiterrorista, las cuales son de atribución exclusiva del Ejecutivo al irrogar gasto fiscal. Vamos a citar a la ministra del Interior para que nos pueda explicar qué es lo que está pasando y nos explique cómo mejorar el sistema de testigos protegidos aquí en Chile. El proyecto que yo presenté contemplaba un inciso completo respecto de lo que era la deslocalización de testigos con su familia, el colegio, los nombres, en fin, toda una serie de condiciones que podían tener como protección del Estado a cambio de que entreguen la información clave para causas claves. Y no nos apoyaron. Y no nos apoyaron y nada que hacer, porque tratándose de modificaciones institucionales o financiamiento público, solamente lo puede presentar el gobierno de turno. Consignar que consultados por ADN en el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público que coordina estas investigaciones no confirmaron las versiones de testigos protegidos asesinados que han circulado. Benjamín Turner, ADN. 7.